本日の第7試合スペシャルシングルマッチ30分一本勝負を行います。Yeah!
Break! Oh.
Yeah.
Oh my God, is that Private Party? Yeah, let's go! The opening contest is a tag team match, set for one fall, with a 20-minute time limit. Introducing first, at a combined weight of 381 pounds, the team of Mark Quinn and Isaiah Cassidy, Private!
abuse all day. Big W's all day. Private party ha llegado, la fiesta ha empezado. Bueno, sabes que parece que se les perdió la invitación mía en el correo porque no me ha llegado. Cada semana es la misma historia. Pero bueno, quizás un día de estos me llega la invitación y yo también puedo ir a la fiesta privada. And their opponents, that a combined weight of 699 pounds, Bear Bronson, Bear Boulder, Bear Country. Bear Country, listos para este encuentro. Bear Country, el equipo más grande, van a tener que usar su fuerza para tratar de buscar aquí victoria esta noche. Private Party, van a tener que utilizar su rapidez en este encuentro contra los Osos. Un choque de estilos, pero la verdad que, en mi opinión, nos espera un gran encuentro. Suena la campana. La gente aquí, claro, apoyando a Bear Country. Y un fanático apoyando a Private Party. Parece que él sí recibió su invitación. ¡Qué gritito! Ay, ¿qué hace? Se le salió un grito muy raro. Está usando su rapidez. Ándale, espérate. Bear Bronson lo avienta aquí a la esquina. Choca con él, usando su cuerpo. Machetazo. Casi le rompe esa cadena. Vamos a ver. La gente quiere otro. Espérate, Mark Quinn, tratando de meterse. Para abajo va. Ahí sí, aquí. Y aquí lo avientan. Arriba, rompe espina. Oye, y ahora le toca a Bear Country burlarse. Normalmente no vemos esto, pero está gastando tiempo, en mi opinión. Vamos a ver, Bronson lo levanta. Se sacuda y ahora entra Mark Quinn. Bueno, y Bronson dice, vamos a meter a Boulder. Boulder, el hombre más grande aquí en este encuentro. Me duele el pecho, tú dale. Le pregunta que si tiene miedo y dice que no. Ay, dice que él está en control. Bueno, me parece que sí, pero vamos a ver por cuánto tiempo. Mira, fácilmente lo levanta y lo hace pensar las cosas. Viene aquí a las cuerdas. Tacle. Fácilmente cae. Boulder, viendo las cuerdas y, óyeme, pescándolo de una parte delicada. ¿Quién ordenó huevos revueltos? Ahora, Bear Bronson, golazo. Boulder, que diga, golazo. Ahora usando su cuerpo a su ventaja. Está Mark Quinn, oye, pero Mark Quinn no. Mira, las luces están prendidas, pero no hay nadie en casa. Parece que Bear Country está en control y pueden terminar esta lucha fácilmente. Levo.
Private Party ahorita se encuentra en malas condiciones. Tiene que tener cuidado. Derrick Bronson sigue burlándose. También tiene que tener cuidado porque Private Party, aunque son burlones, son un gran equipo también. Okay, aguanta las cuerdas. Isaiah Cassidy hizo el relevo. Mark Quinn ahora. Codazo para Mark Quinn. Oye, ahora Isaiah Cassidy tiene el pie de Bronson. Cuidado. Distracción. Silly string. Y ahora un tornado. DDT conectó. Lo cubre. Uno. Dos. Y ahora Mark Quinn tiene el brazo aquí de. El Bronson, pero tratando de llevar las esquinas. Saca el relevo. Y entra y dice Cassidy con una patada. Las costillas de Bear Bronson. Mira cómo lo tiene de la garganta. Mira el referee que no está viendo lo que está haciendo. Lo siguen ahorcando, haciendo trampa. Pero claro, ¿qué más esperábamos? Doble ataque aquí. La gente aquí tratando de apoyar Bear Country, pero Bear Bronson en una posición delicada en la esquina opuesta donde no quiere estar. Decía Cassidy colocando con su pie. Look at the sneakers. Los tenis tiene su cara. Parece ser que Isaiah Cassidy se quiere él mismo. Mark Quinn ahora enseñando sus tenis también. Espérate, y ahora Bear Bronson peleando, pero ay, mira. Claro, atacando los ojos. Y atacando aquí la zona media. Aquí reduciendo a Bear Bronson poco a poco. Look, I ain't doing nothing, bro. Espérate, mira nomás. Bear Bronson peleando, enseñando vida. Pero fácilmente lo tumba. Pass me a chair. Peleando aquí a Isaiah Cassidy. Es lo que no entiendo. Si estás en una lucha, la meta es ganar el encuentro. No es tiempo para estar bailando. Puedes escuchar a la gente aquí tratando de apoyar a Bear Bronson y ves a Bear Boulder también apoyando a su compañero. En relevo y ahora van a ir a intentar un doble ataque. Y ahora miren a Bronson peleando. Y como dice el dicho, donde hay voluntad, hay fuerza. Y aquí parece que Bronson tiene bastante voluntad, bastante fuerza. Listo. Esta es su oportunidad de sacar el relevo a Bear Boulder. Poco a poco vamos a ver si llega. Saca el relevo. Y viene Isaiah Cassidy. Tackle. Lazo. Contra Lona. Uno más. Le toca a Mark Quinn. Los mide, apunta y dispara. Para afuera va Mark Quinn. No, pero mira cómo aguanta ahí. Conecta, no conectó. Boulder conectó con ese antebrazo, pero mira nomás, aquí viene. Bueno, es de Cassidy, es demasiada la diferencia en tamaño.
Ay, Dios. Vamos a ver. Válgame Dios, la fuerza de este hombre. Y casi se termina este encuentro. Y gran esfuerzo de parte de Isaiah Cassidy para poder salir de ahí abajo. Relevo. Y ahora vamos a ver. Para hacer un doble ataque. Vemos que Bear Bronson aguantando ahí su rodilla. Ay Dios, bola de cañón de osos, esto lo hemos visto muchas veces. Mark Quinn aquí salvando a su pareja. Saca el relevo y ahora Mark Quinn es legal. Y aquí viene, pero Bear Bronson con el ataque. Dice que no se van a dar por vencer. Vamos a ver si pueden terminar aquí con Private Party. Y ves que les está levantando lentamente. Decía Cassidy tratando de tumbar aquí a Bear Bronson. Y aquí está el doble ataque. Isaiah Cassidy, espérate, una cortadora. Mark Quinn con unas patadas. Para afuera va Bear Boulder. Aquí viene Mark Quinn. Alta velocidad y ataca. Mark Quinn ahora desde las alturas. Se avienta. Shooting Star Press. Uno, dos y tres. Winners of this match, Private Party. I'm about to set the club on fire with this one. Private Party con la victoria esta noche, sorprendiendo a todo el mundo. Pero claro, mucho éxito. Imagino que están listos a celebrar. Claro, felicidades a Private Party con esta victoria. Is set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, from Chicago, Illinois, weighing 201 pounds, Captain Sean T. El Capitán, Captain Sean T. Los fanáticos lo quieren, un favorito aquí en Orlando, Florida. Ha llegado aquí desde Chicago. Un saludo al capitán. And his opponent already in the ring from Albany, New York, weighing 260 pounds, Conan Lycan. Conan Lycan, llegando aquí desde Nueva York. Gran oportunidad para este joven. Se va a enfrentar contra el único luchador que tiene dos victorias sobre MJF. Y ahora creando espacio, respeto aquí entre estos dos. Y ahora el capitán en control del encuentro. Tiene a Lycan de la cabeza. Lycan, un hombre poderoso, lanzando aquí al capitán, dándole un tackle. Aguas. Viene a alta velocidad. Casi no lograba. Y mira nomás como el capitán se lo lleva. Y unas patadas voladoras hermosas del parte del capitán. La
gente aquí apoyando al capitán. Claro, el capitán buscando pescadito. Y lo logró. Espérate. Oye, pero Lycan usando su fuerza. Cuidado. El capitán se pudo sacudir y aventó a Lycan aquí a la esquina. Al poste, que bueno, es un poste diferente de lo normal. Este poste tiene esquinas filosas. No es redondo como lo normal. Lycan ahora no está pensando las cosas bien. El capitán ahora lo está midiendo. Y otra vez lo vuelve a pescar Lycan. Óyeme, qué castigo frontal. Lo gancha, pero solamente un conteo de dos. Y aquí Lycan no puede permitir que el capitán recupere, y es lo que está haciendo, tratando de reducir el oxígeno que recibe el capitán. La gente aquí apoyando al capitán. Sabemos que esto es como medicina para un luchador. El revive del capitán está presente. Y ahora el capitán peleando aquí, enseñando vida. Golazo. Golazo de parte del capitán. Ahora lo avienta aquí, lo cruza. Lycan, pero no. El capitán con un DDT. Y el capitán está presente, damas y caballeros. El capitán aquí viviéndolo. Tacle. Tremendo. Uno, dos, solamente dos. El capitán sabe que va a necesitar un poco más para terminar este encuentro. Avienta a Lycan a las cuerdas. Uy, Lycan cae de pie. Óyeme, qué castigo. Y esto puede ser todo para el capitán. Pero no, el capitán sigue siendo resistente. Y a Lycan no le gustó, claro. La gente aquí tratando de revivir al capitán. Los ojos están abiertos, pero no sé si hay alguien en casa. Lycan aquí subiendo. Y desde la tercera. Se avienta. ¡Uy, falló! Mira nomás las patadas del capitán. Y ahora sí, apurado, subiendo. Hasta la tercera. Y desde las alturas. Conecta con esa plancha. Uno, dos, y se acaba. Winner of this match, Captain Sean T. El capitán Sean T. Llegando aquí a Dark para mandarle un mensaje a todos en el vestidor que el capitán está presente, damas y caballeros. Here with Rohit Raju. Last time we saw you, you picked up a big win. I'm sure you'll want to continue your winning streak tonight on Dark. Look who it is. The Almond Adonis, the mocha-skinned manimal himself. That's right, I know your Nimrods are probably thinking, who is this guy? What's this all about? But those of you in the know are thinking that it's about damn time. So allow me to reintroduce myself. My name is Ro. H to the IT. Rohit Raju and AEW Dark is getting a little bit brighter, courtesy of I. And Baron Black
It's you and I tonight, and I'm going to prove to you and the rest of the world why I am a walking bag of money. And when I'm done with you, you're going to be a walking bag of pain and suffering. Because I am Rohit Raju, and my mother, she called me son because I shine like one. Main Surya. Ooh. Is a tag team match set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, representing the Jericho Appreciation Society, Daddy Magic Matt Menard and Cool Man Angelo Parker. Daddy Magic Matt Menard, Cool Hand Angelo Parker, Jericho Appreciation Society. Ellos le hablan a la galaxia de AEW y piden que lo aprecien. And their opponents already in the ring at a combined weight of 375 pounds, Jake St. Patrick and Sage Scott. Sage Scott, Jake St. Patrick. Esos hombres, oh, espérate, espérate. Los luchadores contra los entrenadores deportivos. Matt Menard y Angelo Parker aquí al ataque antes de que empezara el encuentro. Sabemos que les gusta adelantarse un poco. Todavía ni se quitan las chaquetas, óyeme. Qué falto de respeto. Matt Menard ahora con St. Patrick. Arriba, doble ataque, doble DDT. Y este encuentro se ha acabado antes de que haya empezado. Winners of this match, the Jericho Appreciation Society. Y eso es lo que pasa cuando te unes con un hombre como Chris Jericho. Se te sube a la cabeza, no importa si es cuadrada o no. Piensas que todo te mereces en este mundo. Ay, no, ni los queremos escuchar. Lo bueno es que no les damos un micrófono, porque si no, ¿cuándo los callas? Sin duda, dice, sin duda. Por favor. Bueno, que no me oigan, porque luego después me vienen a atacar a mí también. Sentado, hasta yo me tuve que parar a bailar un poquito. La energía de esta chica es contagiosa. Esa sonrisa, Willow Nightingale, siempre de buen humor. And her opponent already in the ring from Long Island, New York, Mila Moore. Mila Moore con una sonrisita, pero no sé si le creo que está feliz o contenta. Suena la campana. Willow Nightingale, una favorita aquí en AEW. Tuvo una oportunidad hace unos meses de enfrentarse por el campeonato femenino de Ring of Honor. Claro, esa noche ganó Mercedes Martinez, pero Willow Nightingale le enseñó al mundo qué era lo que ella tenía en el tanque. Ahora, alta velocidad, conecta con esa plancha.
aplastando ahí a Mil Amor. Y ahora Willow la mide y conecta con su trasero y un bailecito. Un biribiri bamba ahí de parte de Willow. Que está buscando aquí, conecta. Fisherman Suplex, pero no fue suficiente. Y sigue bailando, espérate. Ay, pero gastando tiempo. Y ahora Mil Amor aprovechando del tiempo que tomó Willow. Mil ahora atacando ahí con unas patadas. Óyeme. Una agresión aquí de parte de Mila, que le está ayudando en este encuentro. Y ahora ataca aquí a Willow en la esquina. Y ahora la avienta. Pero Willow, bueno, esa es una diferente manera de sacudirse una de la otra. Lazos de parte de Willow. Willow Nightingale ahora encendida. Avienta Mila. Ahí viene Mila, pero mira el poder de Willow. Y mira cómo la tiene del cabello ahora, levantando a Mila. Quizás buscando un bombazo, pero Mila tratando y peleando. Cuidado. Rodillazo ahí a la zona media. Óyeme, atacando la espalda de Willow y ahora la cura y la gancha. Un conteo de dos. Mira cómo aguanta la espalda Mila. Sabemos que Willow se ha enfocado en castigarla bien a bien. Y una cachetada que, bueno, parece que despertó a Willow. Cuidado. Y Willow choca en medio del ring con Mila. Y para abajo van los tirantes. Y aquí viene Willow. Cañón. Ahora Willow la prepara y la levanta. Bombazo. Uno, dos y tres. Winner this match, Willow Nightingale. Willow Nightingale con la victoria. Willow, oye, me ha encontrado demasiado éxito aquí en AEW Dark. Le está yendo muy, muy bien. Deja parar yo de bailar porque me distraigo de mi trabajo. Pero felicidades a Willow aquí en AEW. Is set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, weighing in at 187 pounds, his mother calls him son because he shines like one, Rohit Raju. Rohit Raju, un chico que hemos visto varias veces aquí en AEW Dark. Viene con una actitud fuerte. His opponent already in the ring from Atlanta, Georgia, weighing 218 pounds, Baron Black. Y el regreso de Baron Black, que hemos visto aquí varias veces en AEW Dark. Suena la campana. Y esos dos hombres tratando de entrar a este encuentro con la misma mentalidad, buscando éxito. Ahora, Baron más grande, Rohit va a tener que usar su rapidez y exactamente lo que estamos viendo aquí. Ya sabía que Baron iba a tratar de rodar, rodó con él, pero ahora Baron, mira cómo se lo lleva, tiene el brazo ahora de Rohit.
Pero Rohit igual, volteando las cosas. Falla. ¡Ay, mira nomás! Falló. Cuidado. Se lo lleva. Mira nomás. Uno, dos, solamente dos. Arriba y qué castigo. Baron Black con un lazo. Aprovechando de su tamaño y su fuerza. Cuidado, va abajo. Aquí viene Rohit. Alta velocidad. Conecta con esa rodilla. No ha terminado. Lazo tremendo usando todo su cuerpo. Mira, no más. Aquí, patada en la zona media. Aquí lo avienta. Black lo cruza. Rohit lo levanta y lo castiga frontalmente. Ataque ahí atrás de la cabeza. Aprovechando aquí lo gancha. Solamente un conteo de dos. Pero mira, Rohit le está poniendo mucha atención a la gente. Su encuentro es con Baron Black, no con la gente. Cuidado. Baron Black ahora peleando desde abajo. Rohit ahora, patadas aquí. Va para la cabeza, pero falla. Baron Black creando espacio. Aquí viene Rohit. Pero encuentra un codazo de parte de Black. Una patada. Mira nomás. Rohit. Baron Black. Falla otra vez. Baron Black ahora. Machetazo. Machetazo. Baron Black está encendido. Contra lona, óyeme. Diferente estilo, pero solamente un conteo de dos. Pero ahora, Baron Black. Tratando con todo su ser de hacer a Rohit que se rinda. Pero Rohit se lo lleva. Baron Black tuvo que soltarlo. Rodillazo ahí para Rohit. Aquí viene. Antebrazo. Corre rápido este Rohit. Y aquí viene por una tercera vez con una bola de cañón. Estoy viendo aquí, ¿qué estará pensando? Pisotón. Y se acabó. Winner of this match, Rohit Raju. Rohit Raju. Qué impresionante con la victoria esta noche aquí en AEW Dark. Mesa de transmisión y
una cosa que yo he notado que no solamente le encantan las luchas técnicas, pero le encanta la trampa también. Y ahora como estamos viendo el bailecito también con su pasito tum tum. His opponent already in the ring, Logan Easton LaRue. Aquí estamos viendo a Logan Easton LaRue. Se van cara en cara, mano a mano, con Angélico que, bueno, no se ve que está preocupado para nada. Esperamos una lucha técnica. Claro, y de volada Angélico en control del brazo. Y ahora LaRue pudiendo voltear las cosas, pero mira, lo que pasa es cuando te entrena el Negro Navarro, así como entrenó Angélico, puedes salirte de cualquier llave. Y como lo dijo Angélico, hay unas llaves que no tienen salida. Pero a mí se me hace que Angélico solamente lo dice porque no quieren que lo descubramos. Mira nomás qué impresionante, y se lo lleva.